Nuestra hospitalidad os acoge en esta tarde de gracia y de gozo. Queremos dar gracias a Dios Padre por la finalización de la obra que hemos realizado. Bendecir su nombre porque todo este centro es un lugar del amor de su Hijo, Jesús de Nazaret, que hoy, como entonces, pasa por todas estas nuevas instalaciones haciendo el bien y curando. Cada espacio, las habitaciones, las salas y hasta los jardines ha sido diseñado y realizado pensando en los pacientes, buscando lo mejor para ellos, facilitando que con el buen hacer de quienes los atienden encuentren en todo y siempre calidad y calidez. Y nuestro himno de alabanza alcanza el motivo culmen de acción de gracias por un espacio especial que nuestro arzobispo va a dedicar para la celebración de la Eucaristía y la escucha de la palabra, para la oración comunitaria y la contemplación silenciosa. Nosotros reconocemos este espacio como la estancia corazón de todas las estancias, la estancia corazón de este centro, manantial de nuestra hospitalidad. El bello mosaico, donación que agradecemos a la empresa Arraza Cinas, nos habla con la elocuencia luminosa de un retablo de quien nos preside es el resucitado y nos recuerda que el titular es San Benito Meni, profeta de la hospitalidad, revestido de los sentimientos de Cristo, misericordia entrañable de Dios para los más necesitados, sufrientes y discapacitados. El artista Padre Rudni nos presenta a nuestro fundador aliviando el dolor de la humanidad doliente, representada en los pies llagados del Señor, y al pie de la cruz a María, nuestra Madre, Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, acogiendo la gracia que emana del costado abierto de su Hijo. Querido pastor de esta diócesis, los arquitectos le entregan los planos de este centro. Centro que quiere ser hogar de acogida y atención. La empresa constructora Arraza Cinas le entrega el acta de final de obra, que quiere ser lugar de salud y cuidado. El gerente del centro le entrega la memoria de la actividad realizada en los centros de Castilla y León, junto con un deseo que la ilusión que nos ha unido en este año tan intenso, junto a los valores que nos unen en el proyecto hospitalario, señalen el camino de nuestras actuaciones en el futuro. La superiora provincial le entrega la llave de la capilla para que abra su puerta, que es la puerta del corazón abierto del buen samaritano, donde todos los agobiados y cansados podemos venir a sentir cobijo, descanso y amor. Vamos a la casa del Señor. Estamos celebrando esta dedicación del altar con esta satisfacción que procede del Señor. Y cuando decimos dedicación del altar, estamos diciendo que lo dedicamos a la celebración de la Eucaristía, a la celebración de los santos misterios. La celebración de esta tarde está llena de simbolismo. Es bueno que pongamos en conexión la mesa del altar con el mosaico. La mesa del altar significa dos cosas especialmente. En el altar se hace presente sacramentalmente la entrega de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre por la humanidad, por nosotros. La mesa del altar
es mesa de sacrificio. La mesa del altar recuerda la mesa de la última cena y recuerda también el Calvario, el altar del Calvario. Aquí, cuando se celebran los santos misterios, nuestro Señor Jesucristo, por la fuerza del Espíritu Santo, obedeciendo todos los que celebramos, particularmente el que preside la celebración, lo que el Señor nos mandó, aquí Jesús de nuevo nos dice: esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Es mesa de sacrificio. Es también llamada a nosotros para que unamos nuestra vida entregada a la entrega con mayúsculas de nuestro Señor. Y es también mesa del banquete pascual. Desde aquí vamos a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. En medio de esta familia reunida, en torno a la mesa del altar, debemos reconciliarnos, debemos unirnos más profundamente, hacer más familia, desechar los distanciamientos y los rencores, para que el cuerpo partido de nuestro Señor Jesucristo sea mesa de reconciliación para todos. Pero la mesa del altar está relacionada con el mosaico precioso. Ya hemos escuchado quién lo ha hecho. Alguien que tiene una sensibilidad litúrgica, misteriosa, mistérica, sacramental, catequética, que conecta la mesa del altar con la cruz. Veamos que en la cruz está nuestro Señor Jesucristo colgado, pero ya como resucitado, con todo su poder, pero un poder que no amedrenta, sino que nos defiende, que nos protege, que nos acoge. Es la imagen central. En el altar se hace presente la entrega de nuestro Señor Jesucristo, ya vivo para siempre, al Padre por nosotros. Y hay otras dos figuras, figuras preciosas. La figura enormemente entrañable y maternal de Santa María la Virgen, al lado del costado abierto de nuestro Señor Jesucristo. Y lo está mostrando para decirnos: ahí tenemos la fuente de la vida y de la reconciliación. Y al pie de la cruz está San Benito Neri, lavando los pies de nuestro Señor en un gesto de profunda inclinación. Y la inclinación significa, al mismo tiempo, la gratitud por la redención y la disponibilidad para lavar los pies. Queridas hermanas hospitalarias, al celebrar la Eucaristía, ahí encontráis la renovación también de vuestro carisma permanentemente. Igual que hizo vuestro fundador, que a los pies del crucificado aprendió a lavar los pies de todos los sufrientes que encontraba en el camino, a los pies de nuestro Señor Jesucristo, también como el Padre Meni, vais a aprender a lavar los pies, a entregar vuestra vida al servicio de los demás. ¿De dónde sacaba San Benito Meni la fuerza para la fundación que hizo, para vivir permanentemente al servicio de los demás? ¿De dónde la sacaba? ¿De dónde la sacáis vosotras, queridas hermanas? Del crucificado que está vivo para siempre, que se ha convertido en fuente de servicio redentor. De ahí tenemos que sacarlo. Él es la piedra fundamental sobre la cual debemos edificar nuestra vida. Todos nosotros.